Nuevamente vamos a dar inicio pronto a la ceremonia. Les pedimos por favor que tomen asiento a quienes todavía no lo hacen. Y también les recordamos mantener sus celulares apagados o en silencio para no tener interrupciones. Antes de comenzar, les invitamos a poner atención al siguiente video. En 1971, la gran minería del cobre pasó a manos de todos los chilenos y chilenas. Fue entonces cuando se alzaron los pilares de la que hoy es la productora cuprífera más importante del planeta. En ese momento, nuestros mineros simbolizaron el anhelo de progreso de todo el país, la voluntad de ingenieros y operadores chilenos. Su compromiso y convicción impulsaron las minas que heredamos en el árido desierto, Chuquicamata y Salvador. En los fuertes del centro, Andina y Andina. La fecunda tierra mineral, la implementación de tecnología y el conocimiento adquirido nos permitieron superar el millón de toneladas de cobre fino en 1982 y llevar a Chile a la vanguardia mundial. En 1997, extendimos la esperanza al inaugurar Radomiro Tomic, la primera mina diseñada y construida 100% por Codelco. Con Gabriela Mistral y ministro Ales, probamos, una vez más, nuestra capacidad de liderar grandes proyectos. Estamos construyendo la minería del mañana. Nuestro propósito es claro: ser pilar del desarrollo sostenible de Chile y el mundo. Somos protagonistas y testigos del futuro para proveer los minerales críticos que el planeta tanto necesita para la transición hacia fuentes de energía limpias. Esto lo hacemos impulsando la innovación y la tecnología, el relacionamiento virtuoso con las comunidades y el desarrollo de talento local, reconociendo el valor de la diversidad y la inclusión. Seguimos avanzando en los proyectos estructurales que extenderán la vida productiva de nuestros yacimientos centenarios. En el desierto calameño, desde el Rajo a cielo abierto a una mina bajo tierra, con Chuquicamata subterránea. En Atacama, con Rajo Inca para un nuevo Salvador. Y en la cartera de proyectos teniente, para transformar en tesoro las vetas verdes de la roca. Asumimos, además, el desafío del litio, con una asociación que significará más recursos para el Estado en beneficio de todos y todas. Por cada chileno y chilena, por cada niño y niña, por su bienestar, por su esperanza en el mañana, llevamos más de medio siglo transformando el cobre en progreso para Chile. Y hoy, nuestro compromiso sigue intacto. Juntos, vamos por más. Thank you.
va a traer mucha cosa para mí. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y sale con la patita. Yaca pumba, yaca pumba, a pumba, yaca pumba, yaca pumba, yaca pumba. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Negrito, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, no le pagan sí, duramente sí, va tosiendo sí, va de luto sí. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Hace ingreso su excelencia el presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto a la ministra de Minería, Aurora Williams, y al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco. Muy buenas tardes a todos y todas. Este 11 de julio nos reunimos para conmemorar el Día de la Dignidad Nacional, que marca los 53 años de la nacionalización del cobre. Saludamos a
Salvador Allende, Sergio Vitar. Y saludamos especialmente a los trabajadores y trabajadoras de Codelco, a los estudiantes del Liceo Técnico Cesario Aguirre de Calama, a los vecinos y vecinas y a todos quienes hoy nos acompañan. Para iniciar esta ceremonia, les invitamos a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. Para continuar, invitamos ahora a pasar adelante al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien se dirigirá a las y los presentes. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias, presidente, por estar hoy aquí. En 1971 se escuchaba en esta tierra de voces interesadas, que los chilenos no conseguiríamos administrar nuestra mayor riqueza natural. La unanimidad que finalmente obtuvo la nacionalización del cobre en el Congreso Pleno no puede convertirse en una imagen idílica que haga olvidar la difícil discusión que antecedió a esa histórica votación. Ese domingo, 11 de julio, todavía con réplicas del terremoto que había ocurrido solo unos días antes en la zona central, el presidente Allende se trasladó temprano a Rancagua para esperar el resultado de las últimas tratativas. La sesión extraordinaria en el Congreso de Calle Compañía comenzó poco después de las 5 de la tarde y se prolongó hasta las 8:30 de la noche. Solo a esa hora, el entonces senador Patricio Elwin dio cuenta del resultado de la votación, que generó un masivo acto en la Plaza de Armas de Rancagua y también aquí en Calama, una gigantesca marcha con carros alegóricos desde la ciudad hasta Chuquicamata. Hoy, a 53 años de ese hito, podemos decir con mucho orgullo que sí conseguimos administrar esta enorme riqueza natural. Y lo hicimos
generación tras generación, con un brillo y un compromiso que nos destaca como una empresa estatal reconocida como líder mundial en la producción de cobre y por haber contribuido con más de 160 mil millones de dólares para que el Estado pueda cuidar del bienestar y progreso de nuestro pueblo. Nunca esto fue fácil para nosotros, presidente, ni ayer ni menos hoy. Los hombres y mujeres de esta empresa le agradecemos su confianza. En nombre del directorio y de cada colaborador y cada colaboradora de Codelco, quiero decirle que nos compromete la confianza que usted ha depositado para que esta empresa sea también, y a muy corto plazo, líder en la producción de litio. Hemos seguido la controversia que ello ha generado y especialmente nos duele cuando se nos dice que no sabemos de eso y que no estamos preparados para este desafío. La historia se repite. En estos años construimos con talento chileno las nuevas minas de Raúl Tomich, Gabriela Mistral y Ministro Áles. Hoy estamos exigidos al límite de nuestras capacidades para transformar Chuquicamata en una mina subterránea, para ejecutar los proyectos estructurales para que Codelco opere fuerte y sana en los próximos 50 años, para entrar en profundidades desconocidas de la roca del Teniente, para finalmente aumentar nuestra producción y contribuir así a la gigantesca tarea de la transición energética para enfrentar el cambio climático a nivel global. Esto también lo haremos desde la alta montaña de Andina y desde la única ciudad campamento de Salvador. Todo ello elevando los estándares de protección del medio ambiente en cada una de nuestras operaciones y desde luego en nuestra división de ventanas. Hoy también somos una mejor empresa gracias a la presencia cada vez mayor de nuestras mujeres y de nuestras jóvenes generaciones. Gracias, presidente, por su tremendo apoyo a nuestra gestión, por su confianza en nosotros y por estar hoy aquí celebrando el aniversario de la nacionalización de nuestro cobre con el profundo sentido chileno, nacional y patriótico de aprovechar estas riquezas para el bienestar de nuestra gente. Muchas gracias. Agradecemos al presidente del directorio de Codelco. Continuamos con las palabras de Nicanor Araya, trabajador de Chuquicamata desde 1959 y quien fue parte del proceso de nacionalización del cobre. Señor Presidente de la República, autoridades presentes, honorables parlamentarios. Siento una profunda emoción por estar aquí hoy. A mis 87 años, recuerdo con claridad ese glorioso 1971. La nacionalización fue una fiesta que celebramos por dos días, pero también fue el inicio de una etapa llena de desafíos. Ese 11 de julio lo vivimos como una nueva independencia del país. Fue una cosa nacional como un logro mundial. ¡Qué tremendo orgullo sentimos cada uno de los que participamos en la gesta! Para mí, en lo personal, en ese proceso nació la razón de mi vida profesional y mi profunda vocación por la defensa de los derechos de los trabajadores y de las personas en general.
Fui dirigente sindical por muchos años. Gobernador de la provincia de Loa. Diputado. Pero sobre todo, fui y sigo siendo un minero chileno. Al recibir las minas de manos de los gringos, muchos esperaban que nos farreáramos las minas. Lo que no adivinaron esos pesimistas que hasta hoy día existen, es que desde el primer día nosotros sabíamos que en nuestras manos comenzamos a dibujar el futuro de la minería chilena. Es cierto que había cosas que no sabíamos, pero las aprendimos. Es cierto que nos faltaban repuestos y piezas, pero las construimos. Es cierto que no teníamos la formación, pero estudiamos. Y de esa forma logramos llevar a la minería del cobre nacional al liderazgo mundial hasta el día de hoy. Esa fue la historia. Pero quiero pensar que hoy no solo nos convocan los 53 años recorridos, sino los 50 años por venir. Y esa es una tarea de cada uno de nosotros, chilenos. Quiero dedicar un mensaje a las y los jóvenes que hoy están haciendo minería, a las y los nicanores que hoy tienen 33 años, la edad que yo tenía en la nación del cobre. En sus manos está el futuro de la minería chilena. Se los digo yo que estuve en sus zapatos. Sin que lo que nosotros hicimos, sino lo que ustedes están haciendo hoy en nuestro país, no sería el mismo. Esto es una empresa de que cada chileno que trabajamos dentro de esta empresa, no para satisfacción personal ni para la familia, el que trabaja en Codelco debemos sentirnos orgullosos que trabajamos para el país. Y esta empresa hay que cuidarla, solidificarla y defenderla si es necesario. Tengan siempre presente, Chile tiene corazón de cobre y lo va a seguir teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicanor. Invitamos ahora a pasar adelante a Artemis Carrasco, quien en 2011 ingresó a Codelco como aprendiz y hoy es jefa de turno de operaciones en la Gerencia de Extracción y Lixiviación, siendo la primera mujer en desempeñar dicha labor en la historia de esa unidad. Buenos días. Hoy tengo el honor de representar a las trabajadoras y trabajadores de Codelco en esta jornada tan especial y llena de simbolismo. Antes de continuar, quiero agradecer profundamente la presencia de mi madre, Juanita Gallillos, y mi querida hija, Dominique. Permítanme compartirles que la nacionalización del cobre tiene para mí una conexión directa y muy emotiva. Mi padre, Sigifredo Carrasco Silva, quien fue dirigente sindical en Chuquicamata, tuvo el privilegio de representar a los trabajadores firmando el acta de la nacionalización del cobre.
Recuerdo vívidamente a mi padre hablando sobre el valor y el significado de este trascendental paso en julio de 1971. Me contaba cómo en estas tierras se celebró una verdadera fiesta nacional. Y esta es una herencia que las nuevas generaciones valoramos y atesoramos con profundo orgullo, ¿ya? Y respeto. Las riquezas minerales de Chile no solo representan un pasado glorioso, sino también una fuente de desarrollo profundo para nuestro país, especialmente para quienes más lo necesitan. Esta es una industria hermosa y llena de oportunidades. Yo ingresé a Codelco el 2011 como aprendiz. Y a lo largo de estos años he tenido la oportunidad de crecer, de estudiar, de desarrollarme y en esta empresa que abre puertas a las mujeres. Hoy tengo el orgullo de ser la primera jefa de turno de la Gerencia de Extracción y Lixiviación y estoy segura de que represento a todas las mujeres, independientemente de su cargo, de su ocupación y su rol. Sienten el orgullo de ser parte de Codelco y de poner nuestras capacidades y talentos al servicio de Chile. En Codelco nos mueven nuestros valores. Nos cuidamos y cuidamos a nuestros compañeros y compañeras. Respetamos a las personas. Cumplimos nuestros objetivos con excelencia e innovación. Valoramos la colaboración del trabajo en equipo y construimos el futuro con sustentabilidad poniendo toda nuestra energía al servicio de Chile, especialmente a los territorios que nos acogen. Estimadas y estimados, llevamos la camiseta bien puesta en Codelco, porque trabajar en Chile, como dice don Nicanor, no tiene mayor sentido y valor que el orgullo que tenemos de estar acá. El compromiso, la pasión y el esfuerzo nos movilizan por nuestra familia, por mi Dominique, por el LOA, por la región de Antofagasta, y por todo nuestro país. Yo siento un profundo orgullo de haber nacido en esta región, ¿ya? En esta región de Antofagasta, y siento orgullo de vivir acá en Calama. Tengo el corazón lleno de esperanzas para seguir contribuyendo, y desde Codelco y desde la minería, a construir por un futuro mejor para Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Artemis. Por favor, le solicitamos volver al escenario e invitamos también a pasar adelante a Bárbara Mori, jefa de la unidad de extracción mina Chuquicamata Subterránea, y al presidente de la República para la entrega de un presente por parte de Codelco en este importante día. Muchas gracias. Les pedimos continuar en el escenario, por favor, e invitamos también a la ministra de Minería, al presidente del directorio de Codelco, a los parlamentarios presentes y al exministro Sergio Vitar para una fotografía oficial.
Muchas gracias a todos y todas. Les invitamos a regresar a sus asientos y a su excelencia le pedimos por favor que se mantenga en el escenario para hacer uso de la palabra. Muy buenos días a todas y todos los presentes, en especial, por cierto, a todos los trabajadores y trabajadoras de este orgullo de Chile que es Codelco, y a quienes contratistas que también ayudan al funcionamiento diario de este lugar. Antes de partir, quiero referirme a un accidente minero que ocurrió el lunes en la región de Arica y Parinacota. Y es que sabemos que la minería, como nos ha enseñado la historia, es una actividad de alto riesgo, y por eso tenemos una fuerte institucionalidad y hemos establecido altos estándares de seguridad, cosa que quedó muy claro también en nuestra visita hoy día a la mina, en donde todas las operadoras, todos los encargados fueron muy estrictos en cada uno de los pasos de seguridad que tuvimos que seguir. Así todo, desgraciadamente el lunes tuvimos un accidente minero que provocó el atrapamiento de un equipo móvil con el operador en su interior a 160 metros de profundidad. Este accidente movilizó rápidamente a toda la institucionalidad pública y a la industria, lo que permitió rescatar con vida al trabajador José Espinosa Albornoz, a quien le envío un fuerte abrazo y mis deseos de pronta recuperación. Me imagino la alegría que debe estar compartiendo en estos momentos con su familia. Para que esto fuera posible, hay que reconocer el apoyo del GOPE de Carabineros, de PDI, de Bomberos, de SENAPRED, del delegado presidencial, del director nacional del Cernagiomín, de Ceremis, directores y trabajadores de Pampa Camarones, del Servicio de Salud, entre tantos otros. Y me gustaría agradecer en particular a Codelco, porque el vital apoyo que brindó el equipo experto de rescate de la minería en Teniente fue fundamental y sin ellos seguramente no hubiese sido posible este rescate. Desde Chucky le envío un abrazo grande a todos quienes trabajaron en su rescate, decirles que estamos orgullosos de eso. Ahora comienza, por cierto, la fase investigativa que permitirá conocer las causas del accidente, los responsables y las acciones correctivas que se requieran. Porque la fatalidad cero en minería es un imperativo ético por el que sé todos trabajamos todos los días. Ahora, entrando en materia, el motivo por el que estamos acá. Hace poco tiempo estaba conversando, converso mucho con Máximo Pacheco, con la ministra de Minería, y para saber cómo va Codelco. Y vimos que yo no había estado nunca en Chucky. Y ante la conciencia de no haber estado nunca en Chucky, a todos nos pareció impresentable y les pedí que por favor organizáramos una visita pronto para ver en terreno cómo se trabaja en las minas de nuestra patria. Y qué mejor ocasión que la conmemoración del Día de la Dignidad Nacional y hacerlo junto a ustedes, trabajadores y trabajadoras de Chuquicamata, supervisores, ejecutivos, ejecutivas, habitantes del antiguo campamento, dirigentes sindicales. Y es de verdad un orgullo estar con ustedes porque sé que trabajan día a día de manera dura por fortalecer esta empresa que es orgullo de todos los chilenos y chilenas. Antes de ingresar a la mina me mostraron los 5 principios en los que habían trabajado para sentirse todos parte de un mismo proyecto. Y me parece tremendamente importante que esto se haga con participación. Uno de los dirigentes sindicales me decía que uno de los mandatos con los que asumieron después del último periodo fue recomponer las relaciones al interior de la empresa. Y algo que siempre es difícil, se hace desde distintos roles, pero creo que se ha mejorado sustantivamente y eso se hace con diálogo, diálogo y más diálogo. Les agradezco profundamente esta invitación y esta visita que para mí ha sido emocionante, que está cargada de historia y de una memoria orgullosa, al mismo tiempo llena de innovación, de futuro y de esperanza. Qué importante las palabras de Nicanor al decir que este no es un acto meramente de nostalgia, sino también es un acto de futuro para los próximos 50 años.
hablábamos con algunas de las encargadas de la mina y nos decía que lo que se está haciendo en Chuqui Subterráneo es para los próximos 40, 50 años. La historia que nos ha traído los testimonios de Nicanor, de Artemis y también de Máximo. Artemis en particular nos ha hablado de su padre Sigifredo. ¿Está vivo tu padre? Falleció. Qué orgullo venir de una familia minera y sentirse parte de una posta tan larga. Y poder escuchar que ambos participaron de la nacionalización del cobre, Sigifredo y Nicanor. Y que además los trabajadores del cobre, como me lo recordaba uno de los dirigentes, jugaron un rol tremendamente importante en la recuperación de la democracia. Desde la Confederación de Trabajadores del Cobre se llamó al primer paro nacional en 1983, que desafió no solamente a la dictadura, sino también al miedo. Y de ahí se empezaron a abrir las grandes alamedas una vez más. Además, esta visita, que es breve, pero significativa, me permitió conocer el centro de operaciones de acá, de Radomiro Tomic, ministro Vales y Chuqui. Y no solamente ver el centro de operaciones con todas las nuevas tecnologías y las decisiones que se tienen que tomar momento a momento, con trabajadores y trabajadoras de excelencia, la gran mayoría además de empresas públicas regionales, universidades públicas regionales, cosa que también da una tremenda satisfacción. Pero también estuvimos con estudiantes del liceo, en particular del liceo Cesario Aguirre, también minero, a quienes valoro mucho haber conocido y que me contaran parte del proyecto que están impulsando. Están acá, creo, ¿no? Estoy sin los lentes. Sí, acá están. Acá están. Felicitaciones por la pega y qué bueno que Codelco esté realizando estas actividades de extensión, en donde me contaban también que hay una movilidad al interior de los trabajadores y trabajadoras, en donde con diferentes programas los trabajadores se van capacitando y creciendo al interior de la empresa. Me tocó verlo y conversar con algunos de ellos. Seguramente ustedes les va a tocar hacer lo mismo en unos años más. Chuqui no solo representa la riqueza de nuestro territorio y del trabajo de miles de hombres y mujeres que a lo largo de la historia han hecho crecer a Chile, desde la roca y el mineral. Simboliza también la decisión soberana que tomó nuestro país hace 53 años de hacerse dueño del cobre y tomar en sus manos su destino, dando pasos decisivos hacia su soberanía. Y como ya dijera Allende en su discurso del 4 de septiembre de 1970, dar paso a la segunda independencia, a la independencia económica de Chile. Esta decisión, sin embargo, es de largo aliento y comenzó a forjarse a mediados del siglo XX con personas como los entonces senadores Salvador Allende, Elías Laferte, Salvador Ocampo, Eduardo Frei Montalva y Radomiro Tomic, quienes veían que no era justo que capitales extranjeros explotaran el metal rojo sin prácticamente retribuir nada a Chile. Recordemos que en ese momento, cuando se discute la expropiación, parte de las discusiones fue de cuánto se entregaba por la expropiación o si es que nos debían pagar por todo lo que se habían llevado. En su gobierno, Frei Montalva avanzó con la chilenización del cobre, que fue tremendamente importante también en la experiencia y en, como me decía un dirigente sindical, avanzar pasito a pasito para no desbarrancarse. Y luego con Allende fue la nacionalización del cobre, que fue aprobada unánimemente en el Congreso, pero como bien nos recordaba Máximo, esa unanimidad no puede esconder lo difícil que fue en su momento convencer a los diferentes sectores de la importancia de avanzar en esta dirección. Desde aquel histórico 11 de julio de 1971, Codelco ha entregado al Estado, ya lo decían, más de 160 mil millones de dólares. Ha sido el sueldo de Chile, el pilar sobre el cual se han construido muchos de los beneficios sociales y políticas de bienestar con la que hoy cuentan los chilenos y chilenas. Siempre falta, siempre se necesita más. Pero cuando he tenido la oportunidad de recorrer otros países de América Latina, agradezco profundamente esa decisión soberana de 1971. Porque lo que hemos logrado construir durante todos estos años es tremendamente importante y se lo debemos
en parte gracias a la minería chilena, en las obras públicas, en el aseguramiento de derechos sociales, en los subsidios a los más vulnerables, en la vivienda social, en la educación pública. Allí están presentes las trazas de cobre. Las operaciones de Codelco, aquí en la región de Antofagasta, pero también en otras regiones, en Atacama, en Valparaíso, en O'Higgins, han impulsado a su vez las economías regionales y el empleo, también las industrias locales, pequeñas y medianas empresas. Recuerdo cuando chico haber cantado desde Punta Arenas: nuestro cobre, ahora estás en casa y la patria te recibe emocionada con vino y con guitarras. Son tus dueños los mismos que murieron para que no te llevaran. Y hoy día no te sacan ni con tanques, con balas ni metrallas. De tanto en tanto, sin embargo, surgen voces, algunos sectores de la derecha chilena y uno que otro extraviado por ahí, que llaman a nacionalizar Codelco parte de él. Sepan que no lo vamos a permitir. Que Codelco no se privatiza, y es más, Codelco no solo no se privatiza, sino que además avanza en nuevas funciones y en nuevas exploraciones, como lo estamos haciendo con el litio, que también es y tiene que ser profundamente chileno. En este mismo espíritu de soberanía y de distribución justa de la riqueza, con ese mismo espíritu hemos materializado durante nuestro gobierno la nueva ley de royalty minero, que ha permitido que en aquellas comunas donde hay faenas de la gran minería del cobre, yacimientos, refinerías o fundiciones, hay ahora también una justa retribución para sus habitantes. Y en todas aquellas comunas que son más dependientes del Fondo Común Municipal, aquellas comunas más pobres, en particular las rurales, las más aisladas, reciben ahora ingresos nuevos provenientes de este metal rojo que permiten mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Una comuna alejada, extrema como San Gregorio, que seguramente la mayoría de ustedes no deben conocer. Allá en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, en el pequeño poblado de Villa Punta Delgada, se está construyendo un centro comunitario de cuidados que le va a cambiar la vida, en particular a las mujeres cuidadoras de esta zona rural. Y eso se está haciendo en parte con los recursos del royalty de la minería, que además el próximo año van a ser doblados y va a significar recursos frescos para las municipalidades, para poder mejorar concretamente la calidad de vida de los vecinos y vecinas. No se imaginan, y en esto le hablo en particular a los trabajadores y trabajadoras, la importancia que tiene en comunas pequeñas que me ha tocado recorrer, que agradecen el royalty minero. En Vallenar, por ejemplo, se han dispuesto los recursos del royalty para cortar los tiempos de espera en el Hospital Provincial del Huasco. En Antofagasta se están realizando mejoras significativas en el alumbrado público y espacios de recreación para los habitantes. Y es que si el cobre es el sueldo de Chile, debe llegar a todos los chilenos y chilenas. Pero además tenemos más motivos por los cuales estar contentos. Hoy Codelco ha asumido entre sus desafíos incrementar la participación de mujeres en todos los niveles de la industria. Y lo he visto hoy día acá en Chuquicamata, cómo eso ha ido cambiando también la cultura de la empresa. Por ello quiero valorar el hecho que el año pasado el 57% de las nuevas contrataciones de Codelco fueron mujeres. Y para mí ha sido de verdad una alegría y un orgullo conocer, por ejemplo, a Bárbara Mori, jefa de la unidad de extracción de Chuquicamata Subterránea. Ahora Artemis Carrasco, jefa de turno de operaciones en la gerencia de extracción y lixiviación. A Daniela, operadora de una máquina gigante, que la máquina sola me decían que cuesta $1 millón, que es de la cual se saca directamente el cobre de la mina y que está en turnos de 12 horas en 7x7. Trabajando a más de 1.200 metros bajo tierra, entregándole riqueza a nuestro país. Ustedes están abriendo camino, están sentando bases sólidas para que otras mujeres también lideren esta industria que hace crecer a Chile. Ahora sabemos que Codelco ha pasado por tiempos difíciles y hay algunos quienes han tratado de aprovecharse de aquello. No se equivoquen, porque el futuro de Codelco es ambicioso. El futuro de Codelco es auspicioso. El futuro de Codelco es el futuro de Chile.
y tiene el desafío Codelco de aumentar progresivamente su producción para llegar a 1.8 millones de toneladas de cobre fino en 2030. Yo sé que están asustando porque algunos me decían 1.7, pero vamos con 1.8. Sé que el compromiso, la pachorra que le ponen en el trabajo día a día a los trabajadores del cobre nos va a permitir llegar a esta meta. Y hemos tomado decisiones importantes respecto a Codelco en este gobierno porque durante mucho tiempo se ha utilizado los recursos del cobre para gastar en gasto corriente, que es lo más conveniente desde el punto de vista del corto plazo electoral. Los gobiernos de 4 años tienen esta tendencia o esta desviación a pensar, esto más allá de un presidente u otro, digo, este incentivo de la política en torno a las elecciones de tratar de mostrar resultados en el corto plazo y dejar de lado los proyectos a largo plazo. Pero si Chuquicamata Subterráneo es un proyecto a 40 años, hoy día los resultados que estamos teniendo es porque se tomaron decisiones con visión de Estado hace 20 años atrás. Por lo tanto, nosotros, y en particular yo como Presidente de la República, tengo el deber de tomar decisiones que pueden ser difíciles para el día de hoy, como por ejemplo, no extraer todas las utilidades de Codelco, sino destinar un 30% de ellas a la reinversión a la empresa. Pero además, como les contaba antes, Codelco está avanzando en otra industria clave para la transición energética, el litio. Y en esto es importante avanzar con alianzas público-privadas y Codelco, el Estado de Chile, como lo dijimos en la cadena nacional en donde anunciáramos la Estrategia Nacional del Litio, y esto fue motivo de debate, y en el sector del gran empresariado chileno no cayó bien, pero no importa porque no les caemos bien. Bueno, tenemos que trabajar juntos porque la colaboración público-privada es necesaria, pero acá las decisiones se toman soberanamente por los gobiernos soberanamente elegidos. Y la decisión de que los salarios estratégicos, el Estado tenga participación mayoritaria y Codelco va a ser fundamental en aquello, fue una decisión de la que me enorgullezco. Y hoy día el litio, nos dijeron cuando tomamos esa decisión, parecido a los 70, que nadie se iba a interesar, que esto iba a retrasar, que las empresas extranjeras o que otras empresas no iban a estar interesadas con la Estrategia Nacional del Litio. Más de 80 declaraciones de interés formales recibimos cuando abrimos las licitaciones en materia de litio para ser socios con Codelco. Entonces, estamos avanzando y estamos tomando decisiones de largo plazo con una perspectiva soberana. Y es que Codelco, con su participación mayoritaria en la operación de producción de litio en el Salar de Atacama y el desarrollo de su proyecto en el Salar de Maricunga, va a aportar enormes ingresos para el Estado, que tal como ocurre con el cobre, irán en beneficio de las y los chilenos. Y por ello, hemos sido y seremos persistentes en dialogar con las comunidades y sé que llegaremos a buen puerto. Porque si estamos hablando de una industria como la del litio, que está pensada para la transición energética mundial, no podemos tener comunidades aledañas sin luz. Esos son temas que tenemos que ser capaces, como Estado chileno, de mejorar de una vez por todas. Y en esta materia, tal como les contaba, en materia de litio, hubo una gran noticia hace poco. Tras el llamado de nuestro gobierno, recibimos 88 manifestaciones de interés de empresas chilenas y de otros 9 países para desarrollar proyectos de litio en nuestro territorio. Y a fines de agosto vamos a anunciar los mecanismos de asignación de los yacimientos priorizados para esto, lo que incluirá sus respectivos procesos de consulta indígena cuando esto corresponda. Además, en Codelco se han tomado decisiones difíciles, como llevar adelante proyectos estructurales que implican a veces disminuir la producción en un corto plazo para poder aumentarla en un largo. Y esas decisiones a veces cuesta entenderla, pero están pensadas en que la minería, como ha sido el sostén de la economía de Chile desde antes de que incluso fuéramos república, tenemos que ser capaces de pensarla con largo plazo también.
el cortoplacismo nos hace muy mal como país. Porque Codelco es el futuro, es parte de lo mejor de la historia productiva de Chile. Celebro la meta de descarbonizar todos sus contratos de energía antes de 2030 y el proyecto de planta desalinizadora que va a abastecer a las divisiones de Calama. Destaco los proyectos estructurales que se están desarrollando en Chuqui y también en Andina, El Teniente y El Salvador, que va a extender la vida útil de estas minas en varias décadas y con ello extender el aporte de Codelco a nuestra patria. Chile tiene que cuidar a Codelco. Acá no se trata solo de extraer ganancias, sino de fortalecer la empresa. Y en esa línea vamos a seguir trabajando. Además, mientras aquí en Chuquicamata estamos conmemorando el Día de la Dignidad Nacional, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, está anunciando una buena noticia para la región de Antofagasta: la puesta en operación del último tramo de la nueva calzada de la Ruta 25 del Loa, que une Carmen Alto y Calama, que se inició, como nos contaban recién, cuando el ministro de Obras Públicas de ese entonces, don Sergio Vitar, estaba a cargo. Ahí uno ve cómo los proyectos de Estado van de gobierno en gobierno y se tienen que pensar, insisto, una vez más, en el largo plazo. Desde hoy, Antofagasta y Calama tienen conectividad total entre ambas ciudades, con estándar de doble vía para velocidades de hasta 120 kilómetros por hora, lo que va a beneficiar a más de 190.000 personas. El mejoramiento y la ampliación de esta ruta responde a las demandas de la ciudadanía por mayor seguridad vial y conectividad. Además, estamos trabajando en muchas otras cosas para Calama, lo saben los parlamentarios, se ha ido avanzando en la universidad para Calama, pasito a pasito, sabemos que es difícil, en el centro oncológico también para Calama. Hace poquito en Calama inauguramos unos recintos deportivos, también tremenda, que van a ser tremendamente importantes, espero que se les esté también dando buen uso. Compatriotas, hace 53 años el presidente Salvador Allende dijo en la Plaza de los Héroes de Rancagua que hoy es el Día de la Dignidad porque Chile rompe con el pasado, se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política. Cuando veo a la senadora Isabel Allende, y hemos tenido la oportunidad de conversar de diferentes momentos en la historia, tanto de ella, de su familia y de su padre, es imposible no estremecerse pensando en palabras como esta que hasta el día de hoy resuenan y siguen teniendo profundo sentido. Los tiempos, los contextos pueden ir cambiando, pero hay principios que prevalecen, y por lo menos quienes venimos de una cultura de izquierda progresista, llevamos grabado a fuego en el corazón y en las ideas. Nosotros vamos a seguir promoviendo la integración de Chile al mundo, pero con soberanía nacional. En este camino, nuestro cobre sigue siendo una viga maestra y una vía hacia el futuro, hacia un Chile más justo, más libre y soberano. Muchísimas gracias y un orgullo estar acá con ustedes. Muchas gracias, presidente. De esta manera damos por terminada esta ceremonia. Agradecemos a todos y todas por acompañarnos el día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Ven, ven, conmigo ven, 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 conmigo ven. Vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven.